soy padre de un pequeño de 5 años. Tiene una especial sensibilidad a los espacios exteriores. Tiene su logopeda, tiene su espacio con su orientador en el colegio, pero yo siempre tenía una preocupación extra, y tenía una preocupación porque a veces no se trataba en sí lo que son mis preocupaciones. Se trataba en el campo de la logopedia y en los profesionales, pues temas que yo necesito como herramientas para trabajar con él, pero no se trataba las preocupaciones que yo sentía y cómo las podíamos resolver. Él, por ejemplo, que tiene gran sensibilidad a los espacios exteriores, le da pavor el hecho de montarse en una guagua. El tema de las excursiones, etcétera, con los niños de su edad, pues no las puede hacer. Hemos creado una serie de pautas, pero ya no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico. El hecho, ella me decía, oye, pues Antonio, pues a lo mejor podemos crear una rutina para Tony de salir a una estación de guagua e ir poco a poco dándole herramientas para que se monte en la guagua, para que conozca el chofer. Vamos bastante despacio, pero vamos quemando etapas. Ya he conseguido que toque la guagua, he conseguido que se monte en la guagua, que salude al chofer.